Hola, buen día. Bienvenidos a otra emisión de la serie Elecciones México para hablar sobre la gran jornada electoral que ya empezó a vivirse en México y que atañe a las 32 entidades federativas en las que alrededor de 96 millones de potenciales electores votarán por 15 gobernadores, más de 1.900 presidentes municipales y cabildos, alrededor de 1.000 diputados locales y 500 diputados federales. Todos estos cargos de elección permiten proyectar que habrá al mismo tiempo más de 100.000 candidatos en campaña en todo el país. Esto debido a los distintos partidos políticos que tendrán abanderados para cada puesto de elección. En resumen, durante las siguientes semanas en que se inicie el periodo de campañas políticas, varios miles de candidatos de distintos colores contenderán entre sí por ganar el voto de 3/4 partes de la población nacional. Serán las elecciones más intensas, las más competidas, y eso las convierte en históricas para el país. De los cargos que se van a elegir, los que más atraen la atención pública son los de gobernador. 15 estados van a renovar gubernatura y uno de ellos es Sonora. Como contexto de la conversación que tendremos con nuestro invitado de hoy, vamos a ver esta cápsula que nos da un panorama del estado norteño de Sonora. El estado de Sonora es el segundo con mayor extensión territorial solo detrás de Chihuahua, con 179.503 kilómetros cuadrados y es una de las 6 entidades que tienen frontera con los Estados Unidos de América. Con sus 2.945.000 habitantes, es el quinto con menor densidad de población en el país. Gracias a su composición étnica y pluricultural, la Constitución de Sonora reconoce las garantías de los pueblos y comunidades indígenas, compuestas principalmente por los pueblos yaqui. Según el INEGI, la economía de la entidad aporta al Producto Interno Bruto Nacional el 3.3% anual, ubicándose en el noveno puesto. La Secretaría de Economía de Sonora refiere que en 2019 se crearon 15.970 empleos formales tan solo en el segundo semestre, ubicándose como la quinta entidad que más empleos formales generó en este año. La economía del estado se basa en la industria agrícola, pesca y procesamiento de alimentos, el turismo y los servicios, así como la producción de ganado, que ocupa el 85% del territorio de la entidad, ubicándose como una de las más importantes del país, al generar 225 millones de dólares con la exportación de 300.000 cabezas anualmente. Asimismo, la entidad cuenta con la superficie minera más grande del país y con 3 de las minas más importantes, Cananea, Mina La Caridad y Minería María. Sin embargo, esta actividad ha provocado afectaciones al ecosistema del estado y uno de los mayores desastres ambientales en el país, con el derrame masivo del sulfato de cobre en el río Sonora, afectando a más de 20.000 personas, junto con cultivos y a miles de cabezas de ganado. Para el gobierno del estado, sus retos consisten en motivar las inversiones y de esta manera fomentar la generación de empleos y productividad. Del mismo modo, la infraestructura turística y seguridad son temas a resolver en el corto plazo. Para conversar sobre la realidad política, económica y social de Sonora, doy la bienvenida a Ricardo Burs Castelo, candidato a gobernador de este estado por Movimiento Ciudadano. Ricardo, gusto en saludarte. Gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Y amigos del público, como siempre, los invito a que se unan a la conversación. Estamos transmitiendo también por Alcaldes TV a través de YouTube. Usen el hashtag Elecciones México y hagan llegar sus comentarios. Ricardo Burs, conoces muy bien tu estado. Eres hijo de político sonorense, hermano de un exgobernador del estado. Tú mismo fuiste alcalde de Cajeme, uno de los municipios más importantes de la entidad. ¿Cómo ves al Sonora de hoy? ¿Cuál es la radiografía que harías de la entidad? Sonora es un estado sumamente rico, grande,
con un gran potencial que ha sido desaprovechado, desafortunadamente, en los últimos años, pero que ha sido también víctima de la violencia que se ha ido apoderando de nuestro estado, donde ha faltado carácter y determinación para enfrentarlo. Pero la belleza también de Sonora se debe de anteponer a todo eso. La grandeza de Sonora es fundamental y será pieza clave para salir adelante. Dices, ha faltado carácter para afrontar los problemas de violencia, los problemas de inseguridad. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Haznos un diagnóstico en materia de seguridad en el estado. Mira, hay regiones de nuestro estado, Cajeme mismo, donde yo vivo, que están ejecuciones todos los días, donde hay cobros de piso, donde en esta región sur del estado, donde la delincuencia organizada determina quién compra y quién vende qué granos, por ejemplo, zonas como Caborca, donde no puede transitar en determinadas horas del día por miedo, donde asaltan a las productoras de a las minas de oro, han robado más de una tonelada de oro, pues le cuentas lo malo que impacta eso, donde al transitar por el río Sonora están los halcones armados documentando cada carro que pasa por ahí. Eso no es platicado, es que me ha tocado vivirlo. Cuando llegas a un lugar como Zaguaripa y te detienen en la entrada grupos delincuenciales armados para preguntarte que hacia dónde vas y qué andas haciendo y ese tipo de situaciones, o en Agua Prieta, o en Bavispe, o en Yécora, donde en Agua Prieta se te paran carros con gente armada a la vista de todos, o en Yécora, donde enfrente de la Guardia Nacional se paran los delincuentes armados a documentar los vehículos que pasan, y enfrente de la Guardia Nacional se meten al hotel donde estamos hospedados para preguntar la lista, para pedirle ahí al del hotel tomarle foto a la lista de los cuartos registrados. Ese tipo es la presencia de la delincuencia. Y nos ha enfrentado por falta de carácter, porque han sido pretextos que han pasado de una parte y de otra, donde la autoridad municipal dice que es competencia federal o estatal, y se la llevan, y la federación dice que el estado no hace lo suficiente. La realidad es que yo, cuando fui alcalde de Cajeme hace 20 años, yo veía a Cajeme como mi casa, y mi casa la mantengo limpia, ordenada y segura. En 3 años que fui alcalde no hubo un solo ejecutado en 3 años. Y ahora el mes pasado hubo 67, por ejemplo. Fueron 3 años entre 2000, recuérdanos la fecha, 2009, 2012. 2000 a 2003. 2003 fue alcalde, hace 20 años. Hace 20 años. Bueno, hace 20 años el panorama de seguridad, decías, era otro. Y esto que has dibujado en todo prácticamente en todo el territorio de Sonora es algo preocupante. ¿Qué pasa con Hermosillo? ¿Cómo ha afectado a Hermosillo todo este clima de inseguridad? Y me refiero a Hermosillo por ser la capital del estado y uno de los municipios más importantes. Sí, este es el municipio más grande, la capital, pero también está contaminado Hermosillo por la inseguridad y la delincuencia que sigue creciendo. La delincuencia es un cáncer que deberíamos de estar tratando con quimioterapia, con radiaciones, y preparando para una cirugía, extirpar el tumor, y se le están dando mejoralitos. No se está atendiendo el problema de inseguridad y de delincuencia como debería de ser, con mayor carácter. Sin lugar a dudas, hace 20 años era diferente, pero ya aquí en Cajeme, para que no sepan, aquí pues era el lugar donde vivía Caro Quintero, donde vivía los otros capos. Y había habido aquí, antes de que yo fuera alcalde, bazucazos, etcétera. Pero llegas con determinación y con carácter y honestidad y acabas con la delincuencia. Se puede hacer, porque tenemos que ver que el lugar somos responsables nosotros.
Y Hermosillo se sigue contaminando y sigue creciendo. El problema de la delincuencia organizada es que está tan bien organizada que ellos determinan por dónde y a qué hora circula del estado, qué droga se consume en qué parte del estado. Ese es el problema con la delincuencia organizada. Es sumamente grave. Sumamente grave, decías, porque entonces, ¿qué ha fallado en las estrategias? Se han destacado las fuerzas públicas de manera importante en Sonora. ¿Qué es lo que ha fallado? Pues estrategia. Estrategia y valor y carácter. Ha habido, sin lugar a dudas, como lo mismo el exsecretario, ha habido corrupción y entendimiento entre las corporaciones con la delincuencia. No se puede explicar de otra manera. Que se dejen hacer las cosas, que se dejen pasar, que se permita que conviva la delincuencia en esta forma, es únicamente porque hay permisividad de las autoridades o complicidad, vamos, en el peor de los casos. Pero sí hay mucho de eso. Y estrategia, no ha habido, se han invertido miles de millones de pesos en cámaras. Sin embargo, pues cada vez que han ejecutado nunca agarran a nadie, ¿no? Ok, bueno, pues el tema de la inseguridad, que es algo a lo que, pues con toda claridad, se tiene que reorientar precisamente la estrategia en Sonora, donde han ocurrido actos pues tan violentos y de resonancia nacional e incluso internacional, como lo ocurrido en Bavispe recientemente. Mucho por hacer en materia de inseguridad en Sonora, pero también en la parte económica. El Estado, tú has declarado en más de una ocasión que vas a recuperar la grandeza de Sonora. ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué ha perdido Sonora? ¿Qué es lo que vas a recuperar? Tenemos que mejorar las condiciones de competitividad en el estado. Hay que mejorar la generación de empleos. Sonora ha crecido el 0% en los últimos 2 años. Súmale a eso la disminución por la pandemia natural que ha habido, el impacto que ha tenido en todo México. Sonora no ha sido la excepción. Sin embargo, Sonora tiene grandes oportunidades porque hay que... Sonora es la suma de sus regiones. Yo soy un hombre regionalista. Yo creo que cada región de Sonora tiene un potencial diferente que hay que explotarlo a su máximo nivel. La zona de la sierra, de la costa, de los valles, del desierto, la frontera. No tiene la forma de ser la capital, por supuesto, pero hay que crear condiciones, por ejemplo, generando empleo, que es mi experiencia, es mi conocimiento, es lo que me he dedicado a hacer, a generar empleos siempre, a administrar de una manera eficiente los recursos. Y aquí es importante llevar a cabo una mejor administración en el estado, reducir el gasto para enfocarlo a la producción, a la generación de empleo. Por ejemplo, en Baja California el impuesto sobre nómina es el 1.2% y en Sonora es el 2%. Pues es muy difícil que compitamos atrayendo empresas cuando hay más impuestos por pagar acá en Sonora, y esas son facultades estatales hacerlo. Entonces, generar empleo, 100 empleos que te paguen el 2%, en lugar de generar 1,000, por ejemplo, que te paguen el 1%, pues está muy fácil sacar las cuentas y así nos vamos más competitivos. Hay que enfocar el desarrollo económico hacia las regiones que son necesarios y establecer un hándicap económico donde Hermosillo, siendo la ciudad líder, el municipio líder en desarrollo, pues tendrá un hándicap de 0, y los otros municipios que ocupan mejorar sus condiciones, le iremos dando un handicap preferencial para que equilibrar el desarrollo y que no nos suceda como en otros estados, donde únicamente la ciudad capital es quien detona toda la actividad económica del estado. Debemos de trabajar mucho en eso, y mi visión regionalista va a contribuir a eso. ¿Cuáles son estos los principales detonadores que ves por región en Sonora? Detonadores, quiero decir, de riqueza, de bienestar, de generación de empleo.
tenemos la minería, que es sumamente importante, pero como bien lo comentabas ahorita, lo comentaban en la cápsula, debe de haber un esquema amigable con el medio ambiente, y existen condiciones para hacerlo, pero tenemos el yacimiento aprobado de los más grandes del mundo, el segundo más grande del mundo, de litio, que es el mineral del futuro, y ahí debemos de trabajar en establecer las condiciones ambientales para que se pueda explotar el beneficio sin dañar el medio ambiente, atenuar el daño, inclusive mejorando las condiciones. Ya están establecidas las reglas para hacerlo, pero hay que impulsar que se cumpla con esas reglas que están muy claras. El otro gran potencial es la ganadería. Sonora es el líder en exportación de ganado por todo el ambiente de sanidad. Sonora ha sido un gran protector de la sanidad en todos los aspectos, la ganadera, la porcícola, la avícola, la de la legumbre, etcétera. Entonces, somos privilegiados porque hemos sido educados a mantener el ambiente sano para poder exportar. La ganadería es otro gran potencial, sin embargo, se ve afectada por una gran sequía que existe en estos momentos, que se estima que el 38% del ganado de Sonora pudiera fallecer el próximo año, y el otro porcentaje se puede malvender. Entonces, debemos de aumentarle el valor agregado a la producción ganadera. Tenemos un gran potencial en nuestras costas, en la pesca. Sin embargo, medidas ambientalistas mal tomadas y no bien defendidas por el Estado ni por la Federación impiden que la pesca del Alto Golfo de California por la Reserva de la Vaquita Marina se pueda explotar adecuadamente, donde se deben de cambiar las artes de pesca por artes de pesca más amigables con el medio ambiente y que aseguren el no daño a la vaquita marina, por ejemplo, que se puede hacer y hay formas, pero hay que incentivarlo con recursos. Se hacían durante el gobierno del presidente Peña Nieto, por ejemplo, sin embargo se les acabó el apoyo ese y los pescadores ahora se ven limitados porque el camarón que pescan ahí, que es el mejor del mundo, realmente no se puede exportar a Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo por el embargo que existe en la zona. Y aparte de eso, hay la producción en los valles agrícolas de todo el sur del estado. Tenemos más de 350 mil hectáreas produciendo actualmente trigo, por ejemplo. No hay los estímulos que le debe la Federación a los productores agrícolas desde el año 2018 y 2019, enteritos el 2019, parte del 2018 y enteritos el 2019. Entonces es un faltante a los productores a lo que le decimos el granero de México, que está haciendo falta que se impulse. Entonces, debemos de establecer las condiciones para que se transforme el trigo acá, por ejemplo, en lugar de que se mande a donde están los centros molineros y exportarlo de una manera diferente. Hay mucho por hacer en Sonora. Sonora es sumamente rico. Es decir, prácticamente hablas de los mismos detonadores, que son las riquezas propias del estado: minería, ganadería, pesca, agricultura. Lo que planteas es una optimización de estos sectores a través de mejores incentivos, a través también de una mejor regulación, de una mejor gestión en torno a los apoyos de los productores. Eso sería, en realidad, lo que estarías planteando, ¿cierto? Claro, pero también, como lo mencionaba ahorita, moviendo la inversión extranjera, estableciendo estímulos fiscales en la frontera, como la reducción del impuesto sobre nómina. Ese es otro detalle que es importante y fácil de hacer e implementar, que se verá reflejado de una manera inmediata en el bienestar, únicamente en las condiciones de competitividad. Aparte que tenemos aquí un centro de desarrollo de tecnología de software, junto con Jalisco y Nuevo León, que estamos a la vanguardia, que debemos de mantenernos en ese sentido hacia adelante. La competencia que se va a dar ahora, a raíz de la pandemia, que se ha habido, que se ha promovido mucho el consumo de lo local, los países enteros van a caer en el mismo concepto. Y aquí la cercanía con Estados Unidos, seguramente, y por los datos que estamos viendo, van a traerse la inversión que tenían en otros países, como en China, más cercano a Estados Unidos, únicamente por condiciones de tener control sobre lo que pasa
Y Sonora puede ser un estado receptor de esas inversiones si ponemos las condiciones a modo para hacerlo. Somos, por si no, que probablemente no lo sepan, junto con Querétaro, el principal proveedor de la industria espacial aquí en Sonora. Y hay mucho por hacer, pero mejoraremos las condiciones para lograrlo. Bien, vamos a enfocarnos ahora a la renovación que se avecina en el gobierno estatal. Desde ya se anticipa, pues, una contienda reñida, muy reñida. Vamos a ver cuáles son los nombres de quienes aspiran a ser gobernador del estado. El estado de Sonora ha sido gobernado históricamente por el Partido Revolucionario Institucional. La única alternancia en el poder fue para Acción Nacional en el periodo del 2009 al 2015, cuando fue gobernado por Guillermo Padrés. Actualmente es gobernado por Claudia Pavlovich, quien le devolvió la victoria al PRI en 2015. En las elecciones estatales del 6 de junio próximo, tienen derecho a participar 11 partidos políticos. 10 son partidos políticos con registro nacional: el PRI, PAN, PRD, PT, Morena, Partido Verde, Partido Encuentro Solidario, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y el partido local Nueva Alianza Sonora. Los puestos que se van a elegir son: gobernador, 33 diputados locales, 21 por mayoría relativa y 12 por representación proporcional, así como 72 ayuntamientos compuestos por presidentes municipales, síndicos y regidores. Los nombres que se mencionan como aspirantes a la gubernatura son: por la coalición Va por Sonora, compuesta por el PRI, PAN y PRD, el expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camú; por la coalición Juntos Haremos Historia, compuesta por Morena, PT y Partido Verde, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; por Movimiento Ciudadano, el expresidente municipal de Cajeme, Ricardo Burscastelo; por el Partido Encuentro Solidario, el expresidente municipal de Guaymas, Carlos Atarain González; y por Redes Sociales Progresistas, el diputado local David Galindo Delgado. Grandes figuras políticas, sólidas figuras políticas buscan gobernar Sonora, Ricardo Burs. ¿Qué ventajas consideras que tienes frente a ellos? Una es mi residencia y el amor que le tengo a Sonora. Mi trayectoria, que ha sido intachable. Ahora, desafortunadamente, la honestidad pareciera que tiene que presumirse cuando debería ser intrínseca en un funcionario público. No he sido señalado jamás por un acto de corrupción, pero no solamente un servidor, sino jamás ha sido señalado un colaborador mío. El amor que le tengo a Sonora, el conocimiento que tengo de la tierra y de los sonorenses, no solamente su geografía, de su geografía, sino también de cómo piensa cada uno de las sonorenses por las diferentes regiones de mi estado, la capacidad para generar empleo, y cuando digo también ahorita, perdón, que me refería a la honestidad, no tener cola que me pisen. Mi vida pública es transparente como el agua, y mi vida privada le respondo a mi familia y le respondo a Dios. Únicamente tengo una visión de Sonora amplia, tengo experiencia en manejo de las finanzas públicas. Cuando fui alcalde, dupliqué la recaudación sin aumentar impuestos, aumenté el gasto de inversión, de pasé del 8% como lo recibí al 31%. Entonces, he sido probado, he sido detonador de proyectos estratégicos para el estado de Sonora, en impulsor cuando fue el comiso para proyectos estratégicos del gobierno del estado, donde me tocó hacer la carretera costera, me tocó desarrollar el que comunica de San Luis Colorado a Puerto Peñasco, una concesión que existía porque no había nada trazado, sin que el Estado utilizara un centavo. Me tocó desarrollar toda la zona del Bajo del Río, de Sonora, de Hermosillo, de la capital, donde eran terrenos que habían sido embargados al gobierno en tiempo del licenciado Beltrones, y me tocó comprarlos a 17 centavos de peso, ponerlos a disposición y venderlo, desarrollarlo, y ahora es una zona de impacto económico en todo Hermosillo. Tengo conocimiento, manejo de finanzas públicas,
me tocó reestructurar a mí la deuda más grande de la historia de México, que fue la de Coahuila, 37,500 millones de pesos. Tengo conocimiento en las finanzas públicas, me tocó hacer el primer crédito estructurado en el país de un municipio, que fue el de Navojoa, y ahora todos hablan de reestructura, de créditos estructurados. Bueno, pues me tocó hacer el primero a mí, me tocó hacer el primer crédito sindicado, que fueron tres municipios al mismo tiempo, Cajeme, Guaymas y Hermosillo. Me tocó constituir el primer y el único fondo revolvente del agua que hay en México, que existe en Sonora actualmente. Entonces, mi conocimiento de las finanzas públicas, que es un problema porque va a atravesar Sonora, que ya está atravesando, sumamente difícil. Mi conocimiento en la materia no lo tiene ninguno de los dos. Aparte de la capacidad para generar empleos, es algo que está probado y que es parte de la esencia de un servidor. Pero siempre, como me considero un buen empresario que tiene sentido social, el empresario, sentido social, el empresario exitoso, tiene el por qué los trabajadores bajan su rentabilidad, su productividad, cuando el seguro social no los atiende en tiempo, cuando el transporte urbano es ineficiente, en fin, ese tipo de detalles, un funcionario público que no ha vivido, que no ha producido, difícilmente va a sentir, lo va a haber vivido únicamente por platicar. Y la otra, el manejo de las finanzas, que es fundamental, pareciera ser que llenar un presupuesto es llenar cuadritos con números, pero sin tener sentido de cuánto cuestan las cosas. Y saber cuánto cuesta ganar un peso es importante, porque hay que saber invertirlo también de la forma donde más reditúe, mejor reditúe, y donde sea necesario para el desarrollo del Estado. Pues estamos a punto de ver el inicio, de atestiguar el inicio de las campañas políticas en el Estado de Sonora, y eso nos lleva también a una pues a nuevos protocolos, a nuevas formas de hacer campaña que el entorno de pandemia les va a exigir a los candidatos. ¿Con qué protocolos sanitarios te estás preparando para iniciar tu campaña, y qué innovaciones introducirás para hacer campaña en un entorno de pandemia que ya comentábamos? Sí, mira, yo en la pre-campaña hice una situación muy novedosa, hice una caravana por todo el estado para marcar presencia, y a cada uno de los 72 municipios donde llegué, hice llegar un comunicado antes a la autoridad municipal para que me dijera qué debería de observar, dado que no ha habido lineamientos protocolarios oficiales, y mi consulta siempre de manera respetuosa como exalcalde, le di el lugar a cada municipio independientemente del tamaño para que me dijeran. Hubo algunos municipios donde se nos impidió la entrada o no se nos permitió hacer eventos, y así es irresponsable. Ahora el manejo de las redes sociales lo voy a utilizar con una estrategia fundamental. Yo estoy preparando mi campaña en tres escenarios: uno con el semáforo verde, con el semáforo naranja y con el semáforo rojo. Independientemente de cada una de las variables, tengo la manera para adaptar cada proceso de mi campaña política y así no perder el tiempo. Por otro lado, ahora en mi registro ante el Instituto Estatal Electoral, le pedí al Consejo que redactaran o pidieran a la Secretaría de Salud del Estado los protocolos a seguir, para que ellos nos dicten precisamente las medidas y que no quede la improvisación o al posible señalamiento de la sociedad que estamos incumpliendo con algo. Creo que lo más sano es que el Instituto Electoral nos diga exactamente qué hacer en cada lugar, cómo hacer y qué alertas van a mandar para ver cómo debemos de modificar nuestras agendas. Ahora que las agendas las tenemos que someter a consideración de la autoridad electoral, ellos sabrán perfectamente bien con antelación a dónde estaremos acudiendo para que nos marque línea. Y lo que dije es, a lo que digan ustedes como autoridad electoral, yo voy a ser el primer respetuoso de eso y acatarme las disposiciones que impongan. Imagínate, aparte de ser señalado como posible causante de algún malestar, sería sumamente dañino. Y creo que sí es necesario que se adecúen, no solamente para la campaña. El día de la jornada electoral debemos de ver cómo se va a comportar los centros de votación, cómo van a estar cuidados, vigilados, mantenerlos a la distancia, pero cómo también va a llevar tiempo y adaptar el proceso de votación.
y eso puede, si no se da un comunicado formal, no se hace una estrategia pública y de que genere conciencia y que dé confianza, vamos a tener un índice mayor de abstención que hemos tenido. Y eso no es bueno para nuestra democracia. Debería estar trabajando la autoridad electoral ya en el protocolo para el día de la elección. Probablemente, si no, pues no se pueden poner más casillas, pero sí se pueden poner urnas receptoras de votos. En fin, algo se tiene que hacer, pero yo no he visto que la autoridad electoral tome medidas adecuadas para atenuar esta problemática que es un hecho que se va a venir. ¿Qué les ha informado el Instituto Electoral a los candidatos? ¿O aún no les informa nada o les ha dicho una fecha tentativa para emisión de protocolos? No, yo desde mi precampaña solicité formalmente que el Instituto me marcara lineamientos, nunca lo hicieron, también a la Secretaría de Salud. Lo volví a hacer ahora que me registré como candidato ya ante la autoridad. Y lo único que me dijeron es que estaban viendo, porque el presupuesto tiene en tope, pues tienen que vigilar que alcance para llevar el proceso electoral y la jornada bien, que cualquier cosa que se haga significa reducir parte de los esquemas que tienen establecidos. Sin embargo, pues es una demostración más de mala planeación presupuestal en México y en el estado de Sonora para vigilar, como bien decía en la cápsula, el proceso electoral más grande de la historia de México, que estaba vislumbrado con una pandemia, pero cuando no ha sido capaz el gobierno de aceptar la realidad de la pandemia, pues no es capaz de planear adecuadamente la respuesta a la problemática que esta nos está llevando. Y no tenemos una propuesta. Yo también proponía aumentar el número de debates, dado que el contacto con la sociedad, el cara a cara, va a ser menor. Deberíamos de fomentarse más debates regulados por esto electoral, y también nos dicen pues que el costo de los debates es alto y que se les sale el presupuesto. Entonces, pues creo que no hay la colaboración adecuada de parte de la autoridad electoral, y eso genera problemas. Aquí, aparte, en Sonora genera un nivel de desconfianza porque la presidenta del Instituto Electoral es prima hermana del superdelegado, como le dicen así aquí en Sonora, y el jefe de asesores de ella es cuñado de candidato de Morena, de Alfonso Durazo. Entonces hay muchas cosas que nos dejan con incertidumbre, que generan incertidumbre ante los candidatos y ante el electorado y ante la sociedad en su conjunto. Se nos termina el tiempo. Ricardo Burs, no me gustaría terminar sin antes preguntarte. En Sonora es un estado en el que no se ven candidatas que aspiran a la gubernatura. ¿Qué opinas respecto al principio de paridad de género informado por el INE al principio de este proceso electoral? Sí, hay una candidata que ahorita metieron, es del partido, híjole, también de nueva creación, vamos por México, creo. Hay una candidata, se llama Rosario Robles, que va, es una académica, que es la candidata que va. En el caso de Movimiento Ciudadano, vamos a respetar la equidad de género y la paridad, en el sentido de que tenemos 4 candidatas a diputadas, 4 de 100 diputados federales, 11 de 21 a diputados locales, y tenemos 36 candidatas a alcalde, y cada una de acuerdo con el marco de competencia, en el cuadro de competencia que corresponden. Ahí sí hemos sido sumamente vigilosos en lo que respecta al Movimiento Ciudadano de promover las candidaturas con equidad. Y hablando de Movimiento Ciudadano y de tu relación con tu partido, Ricardo, has levantado ámpula, y esto ya por último, en Sonora, en días pasados, diciendo que en Cajeme votarás por tu hermano Rodrigo, que va para presidente municipal, quien aspira por la vía independiente, y pues que votarás por él a pesar de que el candidato de Movimiento Ciudadano
es otro, ¿es verdad? Así es, no puedo engañar, yo no soy, soy un hombre muy sincero, no, yo no podría decir una cosa y hacer otra. No podría ver en la boleta electoral a mi hermano y no votar por él, así de fácil. Ahora, él como independiente no podemos hacer campaña, sabes que el candidato independiente no puede hacer campaña con ningún otro candidato, aunque fuera independiente, es independiente uno del otro, y en ese sentido, pues no puedo hacer campaña, ni puedo pedir voto para él, ni él puede pedir voto para mí, pero al momento de votar, y lo sabe el candidato o el precandidato de Movimiento Ciudadano, el licenciado Abel Murrieta, esa circunstancia, así de claro, no tengo manera de esconderlo de ninguna manera. Aparte, los dos, el de Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta y Rodrigo, mi hermano, pues las dos son excelentes opciones. A mí no me hubiera gustado estar en circunstancias, pero soy muy respetuoso de cada uno. Aparte, yo no milito en Movimiento Ciudadano. Yo no puedo determinar quién vaya y quién no vaya de candidato. Pues se nos terminó el tiempo, Ricardo Burs. Muchas gracias por haberte enlazado desde Sonora. ¿En qué lugar estás que te vemos ahí tan en contacto con la naturaleza? En mi casa, en Ciudad Obregón, a sus órdenes. Gracias. Bueno, allá, aquí siempre bienvenido a su casa. Muchas gracias, Ricardo. Pues gracias por enlazarte desde Ciudad Obregón y por supuesto daremos seguimiento a la evolución de las campañas en un estado tan importante como Sonora. Gracias por haberte unido. Que esté muy bien. Buenas tardes. Amigos del público, sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales la evolución del acontecer local. Esta coyuntura de las elecciones, el impacto de la pandemia en municipios y estados y también los retos en materia de servicios públicos que los gobiernos locales están obligados a proporcionar a sus poblaciones. Acompáñenos cada lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana. Por hoy ha sido todo. Recuerde, si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa. Hasta la próxima.